En esta mañana queremos agradecer a todos quienes se encuentran en sus hogares, han respetado cada una de las recomendaciones que se ha venido dando a conocer por parte de las diferentes autoridades. Justamente, pues estamos atravesando un tiempo muy difícil. Les invitamos a que nos dejemos contagiar por el amor, pues las raíces de nuestra vida están en Cristo. En Él está la fuerza para enfrentar los difíciles problemas que nos esperan. Pues en estos días, durante la crisis, lo que hemos tenido que enfrentar y después de ella, pues en Él está el modelo de cercanía, amor y servicio. Ahora mismo también queremos invitarles a todos ustedes a que sigan en nuestra programación y que se unan en oración en sus hogares, pues esta dramática situación ha ido desenmascarando la vulnerabilidad del hombre, su inconsistencia y también su necesidad de redención, y ha permitido cuestionarnos diferentes aspectos también de nuestra vida. Así es que este es un momento de reflexión, este es un momento en donde nosotros, en nuestros hogares, con nuestra familia, con los seres más cercanos, pues nos unamos a estas oraciones, a estas peticiones. Como ustedes saben, nuestra madre siempre está dispuesta a escuchar a sus hijos. Así es, estamos acompañando a nuestra Madre de la Nube, recuperar sus fuerzas y sanar mediante un buen cuidado. Sánanos de nuestros temores, los cuales no permiten que las naciones trabajen unidas y que los vecinos se ayuden unos a otros. Cúranos de nuestro orgullo, el cual nos hace asumir invulnerabilidad ante una enfermedad que no tiene límites. Así es, estamos también pidiendo por aquellos que están en sus hogares, adoloridos, adolescentes, por sus enfermedades, por las diferentes enfermedades que los aqueja, especialmente por los enfermos del coronavirus. Este justamente es un tiempo de prueba y elección para que podamos orientar nuestras vidas de una manera renovada a Dios. Amarte, madre mía, más y más.
los afanes, eres paz y dulce dumbre, luna hermosa de alba lumbre, en la noche del pesar. Cuántas veces en ti pienso, me enajena la alegría, quiero amarte, madre mía, más y más te quiero amar. Quiero amarte, madre mía, más y más te quiero amar. 12:22, estamos en esta tarde acompañando a la Madre de la Nube en este recorrido, en este primero de enero. La fiesta mayor. Continuamos en oración en esta tarde. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a ti, implorado tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonada de ti. Animado por esta confianza, y a ti también acudo, y aunque gimiendo bajo el peso de mis culpas, me atrevo a comparecer ante tu presencia. Oh Madre de Dios, escucha nuestras súplicas, antes bien, escúchalos favorablemente. Amén. A continuación, contemplamos los misterios gloriosos. Primer misterio, la resurrección del Señor. Evangelio de San Mateo. Y he aquí que se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Llenos de miedo, los guardias se aterrorizaron y se quedaron como muertos. El ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, ya sé que buscáis a Jesús. El crucificado no está aquí, porque ha resucitado Jesús.